Bueno, amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Jam Session. Hoy tenemos un programa espectacular con un invitado de lujo, pero antes te quiero contar algo. Vos viste que en los programas anteriores te estuve contando la primera edición de los premios Jam Session, lo dije bien, ¿no? La primera edición de los premios Jam Session que vamos a festejar con una ceremonia en el ND Teatro, ex Ateneo, el 15 de noviembre de este año, donde se va a premiar a los mejores músicos, no a la música, sino a los mejores músicos de cada instrumento y en cada género y cada estilo. Y también ya estamos recibiendo material para las dos ternas que vamos a incluir para mejor artista solista independiente y mejor banda independiente. Podés comunicarte a los medios que estás viendo ahora en pantalla. Amigos, amigas, es músico, compositor, cantante, dibujante, actor, escritor y mucho más. Con ustedes, señoras y señores, el Negro Fontova, bienvenido al programa. Intenté estudiarme tu biografía, pero es imposible. Sí, no, por suerte hemos borrado el prontuario de ahí, mis relaciones con el Gordo Valor, el boqueterismo y todo eso, pero bueno, está todo lindo. Escuchame, un placer, hermano. Bueno, gracias por venir al programa. Sí, sí. Para tener ese prontuario que tenés vos, necesitas haber vivido varias vidas. Y sí, o una, no sé, sintética, ya, viste, el tipo ya pasó a los 60 y pico, 66. No parece ese. No parezco, ¿no? Parece de 40. Hice algunos pactos. Con el diablo. Sí. Pero bueno, no sé, me pude dedicar a todas las cosas que me han gustado desde niño, viste. Por lo que estuve viendo de tu discografía, por lo que todos conocemos, ¿no? De la época de Me Siento Bien o los hermanos Pinzón. Con los queridos sobrinos. Con Fontova y los sobrinos, has transitado principalmente ritmos caribeños, centroamericanos. Sí, mucha salsa también. Misturado con el rock también. Con el rock y el folclore. Claro, pero vos ahora estás haciendo como una vuelta al folclore. Sí, bueno, el folclore, mira, por lo menos en mi época, yo vengo de familia de músicos un poco más serios que ellos, eran músicos clásicos, ¿viste? Y bueno, tuve que aprender Diabelli, Anón, toda esa cosa del piano, medio fastidiosa. Pero hasta que una prima mía, Susi, me regaló una guitarra. Y en aquella época, por lo menos, agarrar una guitarra era para aprender a tocar samba y chacarera, ¿viste? Claro. Y así. Y ya te quedó. Ya está. Ya está. Ahora, vos venís, como bien decías, de familia de músicos, pero también hay cineasta, o productor, sí, de cine. Mi viejo también era cantante lírico y productor de cine. También, todas mezcolanzas. Pero no tenías alternativa vos. No. Y mi vieja ni hablar, no sabes lo que era, un personaje, lo más demente que yo conocí en toda mi vida. ¿Por qué? Y porque era una chiflada maravillosa mi vieja, qué sé yo. No sé, tendría que, te voy a ocupar todo el programa. No, bueno, pero de ahí viene la incursión en el humor también, supongo. Ah, el humor siempre. Eso fue en la cabeza de mi familia, ¿viste? Estar hinchando las guindas sin parar, a pesar de que, bueno, abordaban la música de una manera mucho bien seria, ¿no? Pero siempre estaba el humor en primer lugar. Como me dijo alguna vez un gaucho por ahí, negro, si no te reís, morí. Y sí, ¿viste? El humor es vasodilatador, ¿viste? Está enfrentado con toda la porquería vasoconstrictora del miedo, de la desconfianza, en todo eso al que nos han acostumbrado, ¿viste? Vos, hablando de humor, en un momento dado que reemplazaste a alguien en Les Luthiers, ¿puede ser? Claro, a Daniel Rabinovich, lo reemplacé en una semejante responsabilidad, porque... Bueno, ¿no? Eso fue un shock, una tormenta de dulce de leche para mí. ¡Qué barba! En una gira por España. Y bueno, fue, imagínate, ¿qué te puedo decir de Les Luthiers, viste? No sé, la banda de hippies más elegantes que yo conocí en mi vida, y virtuosos, y bueno, claro. Imagínate, el humor no es solamente una cuestión profesional, es todo el tiempo, y no solamente el humor. Ah, no, fuera del escenario también. También, no, y no solamente eso, fíjate vos que uno podría pensar que gente que hace tantos años que laburan juntos, después del show, cada uno haría su vida, y no, son una banda, viste. Siempre ir a pensar en dónde íbamos a ir a morfar todos juntos, si donde íbamos a ir el día siguiente había un parque de diversiones para ir todos a la montaña rusa, qué sé yo. Bueno, vamos a tocar, vamos al corte, vamos a hacer la milonga. La milonga del donante. Sí, y hay una parte, bueno, es muy graciosa toda la letra, la milonga, todo el... Claro, bueno, por empezar, la hago porque es una visión absolutamente mía, viste, yo pienso que como de acá no, nadie sale vivo, viste,
no sé, tanto protocolo y burocracia para donar órganos. Me parece que si sirve algo de lo que queda de uno, vamos ahí, ¿viste? Vamos. Pero todo íntegro, todo, también ese ítem que al final lo vas a decir, sí, en la canción, ese también. Todo, todo. Mi hígado no sé si servirá, pero bueno, por lo menos va a tener gusto a tinto. Bueno, yo no sé, estoy a favor de que se donen los órganos sin tanta burocracia, ¿viste? No, no hace falta dar ningún permiso ni firmar nada. Si algo sirve de lo que queda de esta carne, bueno, que se use, que lo use otro, ¿no? Y bueno, quiero mostrar a nuestro protector querido San Pugliese, que nos brinda la protección a todos los músicos y a quien quiera que se la brinde. Ahí va. ¿La hacemos? Vamos. El día que yo me muera, quiero donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones, que se los den a cualquiera. Si hay un paciente que espera, yo vengo a ofrecerlo aquí y espero que se haga así, pa' que otro pueda salvarse si uno tiene que marcharse. Que otro respire por mí. Donaré mi corazón para algún pecho cansado que quiera ser restaurado y entrar de nuevo en acción. Prefiero la donación del corazoncito mío antes que sentirlo frío, roto, herido y maltrecho, y que lata en otro pecho si ya no late en el mío. Entre otras donaciones me niego a donar la boca, pues hay algo que me choca. Poderosas razones, sé de quién en ocasiones habla mucha tontería, dice lo que no debía y prefiero que se pierda antes que algún gil de mierda hable con la boca mía. Lo que sigue, muchachos, es inconveniente para menores de 13 años, religiosos fanáticos, ortodoxos, porque voy a hablar de la pichi, el órgano sexual masculino. La pichi la donaré, que se la den a un caído, que cargue con lo que ha sido el amor que yo brindé. Y qué lindo, mire usted, ganarle a la misma muerte que la use un pibe con suerte. Eso sería gran cosa, yo descansando en la fosa y la mía pegando fuerte. Wild Pro, diseñadas para rockear, sonido potente, la mejor relación calidad-precio. Guitarras Wild Pro, conseguila a tan solo 1.150 pesos. Pini presenta a Amphenol, el fabricante número uno de conectores de audio del mundo. La calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio. Conoce la línea completa en pini.com.ar. Martin Blues, la mejor cuerda argentina. Conoce nuestras líneas para guitarra eléctrica, bajo, acústica, clásica, entrando a www.martinblues.com. Atlantic Music, la única casa de música en el partido de la costa. Atlantic Music, instrumentos, accesorios, lutería y clínicas musicales. Las mejores marcas las podés encontrar en Atlantic Music. Pedales Vian, consíguelos en tu casa de música amiga.
Importa y distribuye Baires Music SRL. Todo Vientos, instrumentos musicales. La mejor casa especializada en vientos. Todo Vientos, Talcahuano 81, Capital Federal. 4383-0925. www.todovientos.com.ar. Wenstone, amplificadores y bafles para guitarra, bajo y teclados. Consolas y cajas potenciadas. Conocí la línea completa en www.wenstoneamps.com. Hola amigos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de un ritmo que se llama samba, un samba brasilero. Lo vamos a hacer en los tones. Bueno, vamos a hacer semicorcheas. Cuatro tiempos de semicorcheas. La digitación que usamos es 1 y 1. Y en el cuarto tiempo, las últimas cuatro semicorcheas van a ser derecha, derecha, izquierda, derecha. De esta manera quedaría esto. 1, 2, 3, 4. A esto le vamos a agregar la base de samba típica, que sería... Yo voy a variar en toda la batería este pattern que hice, conjuntamente con bombo, tambor, y vamos a incorporar tones, y después lo voy a hacer a otras velocidades. Ahora lo hacemos lento. Un, dos. Les quiero hablar hoy de este amplificador de bajo Wenstone BE3000H, que es un equipo de 300 watts. En este caso lo tenemos equipado con una caja de 4x10. Son parlantes Eminence, que son los mismos parlantes que traen muchos amplificadores importados, muchos amplificadores americanos, como por ejemplo Peavey, los históricos amplificadores Peavey. Los viejos ya venían con parlante Eminence. Estamos hablando de un equipo que tiene un amplio rango, en este caso va un rango dinámico que va de los medios a los agudos. No por ello cubrir también los graves. En este caso vamos a escuchar un 4x10 que tiene una gran respuesta en graves medios agudos gracias al selector de filtros que trae el cabezal que estamos viendo acá, lo cual me permite lograr bajos graves, agudos y medios para diferentes estilos, para tocar blues, para tocar jazz, para tocar funky, para tocar slap. Tengo un ecualizador gráfico, tengo una salida, algo muy importante para los bajistas, una salida balanceada de línea para ir directamente a la consola, y tenemos un control individual de post. Esto quiere decir que yo puedo lograr mayor o menor compresión o mayor o menor ganancia o distorsión, y tengo una entrada y salida de pre, en este caso para agregar algún efecto digital, o si quiero ir directamente también a la consola lo puedo hacer desde ahí. Vamos a escuchar cómo suena el BE3000H. Nativo ST100, amplificación profesional, 2x12 Celestion, 100 watts, preamplificador valvular, conseguilo en Rock Center. Guitarras
guitarras Wild Pro, diseñadas para rockear, sonido potente, la mejor relación calidad-precio. Guitarras Wild Pro, conseguila a tan solo 1.150 pesos. PIL presenta a Amphenol, el fabricante número uno de conectores de audio del mundo. La calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio. Conoce la línea completa en pini.com.ar. Wenstone, amplificadores y bafles para guitarra, bajo y teclados, consolas y cajas potenciadas. Conoce la línea completa en www.wenstoneamps.com. Eva Drums, baterías nacionales de calidad superior, diseños únicos y exclusivos. Para que tu sonido sea profesional, toca con Eva Drums. BSQ Effects, pedales y accesorios de industria nacional. El mejor diseño, sonido y construcción. Conseguí tu BSQ en www.bsqeffects.com. Martin Blood, la mejor cuerda argentina. Conoce nuestras líneas para guitarra eléctrica, bajo, acústica, clásica, entrando a www.martinblues.com. Bueno, me gustaría que me cuentes el... Me acuerdo un papel que tenías buenísimo en de Sonia Braghetti. Ah, Sonia Braghetti. Peor es nada, ahora me acuerdo. No, sí. Me salía. Sonia Braghetti. ¿Cuándo vas a hacer un papel así, de vuelta, que estaría buenísimo, así algo humorístico? Y que el humorístico, mirá, se fue muriendo el humor, excepto con excepciones en la televisión, digo, ¿no? Con excepciones como Capusotto o ahora claro. Los pibes de Sin Codificar, que tienen cosas buenas. Ajá. Los domingos están el Yayo, el Corol, son una manga de degenerados que hacen cosas buenas también. Pero excepto eso, no, así programas como los que fueron La Tuerca, Peor es Nada, esos grandes programas cómicos, han desaparecido, ¿viste? Sí, los uruguayos. Alucinantes. O sea que, qué sé yo, ya me dediqué a la música, también hice algo de cine y de teatro. Vimos, ¿viste? A Bayay, Adiós Querida Luna. Sí. Ahora en junio se estrena Metegol, viste, que bueno, eso es animación de campanera. Pero ahí vos hacés. Ahí hicimos las voces. Las voces. Pablito Rago, Fabián Gianola, Miguel Ángel Rodríguez, Coco Silly, David Masajnik, bueno, una bocha. Se estrena ahora es un cuento de Fontana Rosa, ¿no? Dirigido por Campanella. Está muy bueno, la verdad, muy bueno. Después, otra cosa en animación, hice un laburo que se llamó Anima Buenos Aires, viste que lo producía María, la mujer del querido Caloi, que se fue, y ahí hice una mezcla de poner la voz y actuación en la sección que le tocó hacer a Carlos Nine, que es un gran dibujante. Pero ¿cómo actuación? ¿No era...? No, las dos cosas. Esto era los últimos pensamientos de un gángster que moría ametrallado, ¿viste? En una noche. Pero la primera escena era la del gángster que era ametrallado en vivo. Éramos personas. Y después pasa y la agonía del gángster era en dibujo, ¿viste? Mirá qué bueno. ¿Cómo se puede uno... repartir, ¿no? El tiempo para hacer cine, teatro, televisión, música. Aparte vos arreglás tus temas, no es que vos ya contratás a alguien. No. ¿Vos eres Fontoa y su sobrino? ¿Vos eras el que básicamente...? Sí, eso era no me quiero endilgar todo. Habían ideas mías y temas compuestos por mí, pero los arreglos eran una tarea grupal, ¿viste? Con todos los chicos. Yo siempre pensé que Fontoa y sus sobrinos eran tu sobrino de verdad. Pero veía que leía los créditos y decía, no son. No. O son de parte de un familiar lejano. ¿Te fijabas a ver claro, si tenía la película? Miraba, de verdad. No, vos sabés que, siempre me gusta buscar inspiraciones en cosas, no sé, ridículas. Y me inspiré en el Pato Donald. ¿Se acuerdan que el Pato Donald andaba siempre con los sobrinos? ¿Por qué? No lo sé, no tenía hijos. Una cosa medio rarísima del dibujito. Del dibujo. O sea que dije, bueno, voy a hacer como el Pato Donald y voy a tener mis propios sobrinos. Que vos en el 2005 ganaste un premio Gardel sí. por el disco... El 2004 Negro. Al 2004. Sí. El disco se llamaba 2004 Negro y en el 2005 me gané el Gardel, viste que encima me dio un placer
es un gran amigo, ¿no? Pero de cagarlo a Leo Maslía, ¿viste? Ah, porque vos, claro, vos... No, Leo Maslía es un animal, es un capo, animal. ¿Viste? Pero habérmelo llevado yo, está más uruguayito. No, con Leo laburamos juntos, hicimos... Claro, vos tenías un... Hicimos una obra juntos. Claro, que te, aparte... año 80 y pico, 81, 83. 89, 90. Ah, no, ah, sí, sí. Que me acuerdo que este, para darle algún título extraño, siempre hablábamos, ¿viste? De cómo... Como los que triunfan, los argentinos que triunfan en el exterior, después acá vienen y ay, son venerados, qué sé yo. Y nunca nos habíamos ido a ninguna parte, ni Leo ni yo. Y le pusimos de título Maslía Fontova, bienvenidos a la Argentina. ¿Viste? Así con muchos signos de admiración. Muy bueno, muy bueno. ¿Y a dónde? A Chascomús se habían ido. Claro, sí, sí, o cruzado el charco. Buenísimo. Cada uno. Bueno, te tengo que dar algunos regalos y nos tenemos que ir. ¿Qué me vas a regalar? Mirá, primero y principal, veo que no tenés afinador y te voy a regalar un afinador. Ah, mira. Sí, sí tengo, pero... Bueno, igual te lo regalo. Igual, este, porque... Es no, aparte tengo otras. Bueno, este es para las otras guitarras. Para la Giannini. Es una... Ah, tenés una Giannini brasilera. Hoy sí. Tenemos... La semana que viene un guitarrista brasilero argentino acá a tocar. Mirá. Sí, muy grosso. Y que tocaba con una Giannini. Bueno, este es un joyo que te lo manda la gente de Metro Music para vos. Buenísimo, me encanta. Regalo. Acá tenés mi disco, ese mi último disco, que te lo muestro, que toco solo guitarra, nada más, para que lo escuches tranquilo. Ah, mira, como lo que voy a hacer yo. Pero no canto, es solo instrumental. Ah, solo instrumental. Mi guitarra y yo. Mi guitarra y yo, ah, una mira. Correa para que cuelgue las violas, transparente. Buenísimo. ¿Vos tenés viola eléctrica? Sí, tengo una Fender. ¿Y acústica? Jeff Beck. Ah, qué linda, qué lujo. Bueno, entonces te voy a regalar las mejores cuerdas nacionales para guitarra eléctrica. Buenísimo. Martin Blue. Perfecto, loco. Bueno, esto es para vos, presente. Negro, como siempre, un placer tenerte acá en el programa. Este, igual, gustaría, te comprometo acá, en vivo e indirecto, que formes parte del jurado cuando hagamos la primera edición de los premios Jam Session en el Dale. Teatro. Así que ya te comprometo. Por favor, en noviembre. En noviembre. Dale. Y nos vamos a ir con un carnavalito tuyo. Sí. Vamos a cerrar con ese tema. Sueños para soñar en el hielo, sueños calientes, sueños en celo, sueños flotando sobre los mares, sueños cristianos besando altares, sueños de guerras y pelotones, sueños vencidos, sueños llorones, sueños de vientos, sueños que llueven, sueños con madres que nunca mueren. Sueños antiguos recuperados, sueños estúpidos olvidados, sueños volados alucinados, sueños de bichos nada de humanos, sueños amargos, sueños pasados que ya no quieren ser recordados, y dulces sueños bajan del cielo, sueños de amores y de consuelo. Sueños ardientes, incandescentes, danzas del fuego, danzas del vientre, sueños paganos, irreverentes, carne y pecado entre mis dientes, sueños de indios, negros, mulatos, sueños muy caros, sueños baratos, sueños hermosos o no tan gratos, sueños de un siglo, sueños de un rato. Sueños hediondos y pestilentes, sueños pringosos y malolientes, sueños de fama y dorados velos, los programados sueños modelos, sueños prohibidos, sueños amantes, sueños de anhelos desesperantes, sueños que bailan, cantan, invitan, sueños del alma clara y limpita, sueños antiguos recuperados, sueños estúpidos olvidados, sueños volados, alucinados, sueños de bichos, nada de humanos, sueños salvajes, sueños bestiales, sueños salados, dulces, fatales, conquistadores, sueños galantes, los bienvenidos, sueños picantes.